Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario, y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y si son nuevos o nuevas por aquí, pues los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción, le den clic al contenido que sea más de su agrado. Y de igual manera, pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un videito nuevo. Hermosuras, en esta ocasión, como pueden apreciar el título, les traigo una breve reseña sobre esta fragancia para caballero, porque no solamente pues les traigo productos para dama, también les tengo reseñitas de productos para caballeros. Ahí en la cajita de información les voy a dejar el link para que vayan y chequen estos videos si desean que les haga ahí reseñita de alguna fragancia en especial. Pues también déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, en esta ocasión les vengo a hablar de Antar Tech, esta nueva fragancia que salió en lo que fue la campaña número 23 del catálogo de Fuller. Ya tiene un buen ratito, unas campañas atrás, que salió en este año presente 2023, en la cual pues nos dice: inicia la estrategia del juego. Es una fragancia como muy tecnológica, como una fragancia para esos chicos que les gustan los juegos, los videojuegos, la tecnología, todo eso sobre computadoras y demás. Dice que es para hombres que llegan al último nivel, los que nunca se rinden. Y pues también nos dice que inspirada en hombres que superan todos los niveles, tanto como juegan en la vida como en los videojuegos, viendo oportunidades y retos en su día a día. Y pues esta fragancia, hermosuras, viene a sumarse a la colección de las Antar, que ya hay varias de ellas, entre ellas la clásica, la cromo y la blue y muchas más. Y pues bueno, miren, esta fragancia nos venía en ese momento en un precio de introducción de 130 pesitos y contiene 60 mililitros. Está catalogada como una colonia con atomizador para caballero. Esta fragancia venía dentro, o viene, ¿verdad?, dentro de una cajita de cartón así de color negro, en la que destacan unas letras en color verde simulando neón. Y pues aquí trae como estas cositas, como no sé, como píxeles, como de electrónica, algo así lo veo, hermosuras. Nos dice que está dermatológicamente probada y venía así. No traía algún cartoncito por dentro, ni venía envuelta en papel celofán. Ya les hice lo que fue el abriendo perfume, las primeras impresiones de esta fragancia. El diseño del envase pues viene igual que todas las fragancias clásicas de estas de Antar. Bueno, no clásicas, ¿verdad?, pero de toda esta colección, y tanto como lo que es la clásica. Y esta pues trae también su tapita en color negro, trae su atomizador de plástico en color transparente, un blanco transparente. El líquido, como pueden ver, es un color verde agua clarito. Y pues en lo que es en su salida, el atomizador tiene muy buena función, no se traba ni nada. Y es una fragancia, hermosuras, que de primera, déjenles digo que en su salida se siente muy refrescante. Es un aroma intenso, fuerte, donde se siente ese toque alimonado y a la vez tiene ese toque dulce y lo que es la notita de lavanda. Es una rica combinación entre lavanda y limón, lo que se percibe de momento, y conforme va evolucionando se va tornando un poquito más intensa, pero el aroma se va siendo un poquito más penetrante e inclusive se va sintiendo más el acorde amaderado de cedro y un toquecito de sándalo, hermosuras. Hay muy en el fondo, pero sin perder esa notita de lavanda y limón. Conforme va avanzando, va evolucionando, esta fragancia se va haciendo pues un poquito más intensa, como les digo, más penetrante, y de hecho se llega a percibir una nota ligeramente amarga, como les voy a dar un ejemplo, entre almendra tostada y entre un toque como a tabaco, así una aromita como a tabaco, un tipo toque ahumado, así como ahumadito, un toque tabaco, no sin llegar a sentirse como incienso y tampoco alicorado. Es un aroma que ya conforme va llegando a su secado, pasadas, no sé, una hora, se siente mucho ya ese toque como una combinación entre vainilla y canela, que pues hay como que pica la nariz, pero a la vez le da un cálido especiado, un aroma rico, disfrutable como para un día frío, y sin perder también ese acorde que les mencionaba, un principio de madera de cedro, como recién cortado, como una madera recién cortada de cedro. Y ya para su secado, hermosuras, definitivamente es una fragancia muy almizclada. No se siente tan pachulosa, pero pudiera ser que tenga ahí un toquecito muy ligero, muy suave. Pero esta fragancia, hermosuras, me gustó mucho porque la siento como muy versátil, como muy de atemporal. Siento que por sus notas de salida va muy bien para un día caluroso, tanto para primavera como para verano. Así para un día clásico, para irse a trabajar, para una rutina de ejercicio, para irte a jugar, para estar ahí en tu casa. De hecho, como es para chicos, bueno, está dedicada, inspirada en chicos que se la pasan horas jugando ahí con los videojuegos, pues para no sentir el calor, el sudor, no sentirse ahí sucios, ¿verdad? Pues les da ese toque de frescura, esa sensación de limpieza. Está muy bien. Y ya lo que viene siendo en sus notitas de secado, híjole, se sienten muy disfrutables para ya un día frío, un día invernal, un día lluvioso, un día de otoño. Y también es un aroma que va entre lo intenso hasta llegar a algo ligero, no tan suave, porque pues sí son notitas altas que pudiera ser que algún olfato que no le agrade ese toquecito apimentado, pues no le pudiera agradar del todo. Pero no se siente del todo una fragancia con ambroxan, aldeica, resinosa. Se siente un tipo de aroma clásico, de esos aromas clásicos, frescos, fullere, pero con un toque a la vez distintivo, con una nota que la hace especial, como les digo, porque sí, o sea, si nos ponemos a ver así como que, hoy como que te confunden las notitas, porque es como entre, tiene almendra, tiene vainilla, tiene canela, es el lavatonca lo que le da esa sensación, o es el sándalo, o quizás tiene clavo de olor, no, o sea, es un aroma muy rico que a la vez pudiera ser algo complejo, pero mega, mega disfrutable, así como que, ay, no se hagan bolas en su cabecita, no sé, ahora sí que se confundan ni nada, ustedes simplemente disfruten el aroma y ya, tenga lo que tenga, huele rico, lo voy a disfrutar y punto final. En cuanto a duración, va entre 5 a 6 horas máximo, si hay que estarla retocando, y el aroma en cuanto a estela, proyección, es muy bueno. 2 horas quizás así muy fuerte, ya después es un poquito más bajito, como que las personas tienen que estar más cerca de ti, pero aún así, como que vas caminando o pasa alguien y se va quedando el aroma. Y pues, ¿qué más les digo, hermosuras? Es un aroma que yo creo que bien disfrutaría desde un jovencito de 15 años en adelante. Digo, mi hijo tiene 12 años, está pequeño y le gusta, le encanta este perfume, nada más que sí, hay que usarlo con moderación, porque sí puede llegar a ser así como que hoy muy voluptuoso. Pero de ahí, hermosuras, es un aroma muy, muy rico. Una fragancia económica que bien pudiera pasar por una fragancia cara, de verdad. Y sería un excelente regalo, no sé, para un cumpleaños, para ahora que ya se vaya a acercar el Día del Papá. Es un aroma muy, muy rico que créanme que los va a hacer quedar muy, muy bien. Y pues esto sería todo, hermosuras. Espero les haya gustado esta breve reseña. Déjenme saber en los comentarios si ustedes la adquirieron, la conocieron, les gustó, no les gusta este tipo de aromas y por qué. Y pues próximamente yo creo que esta fragancia sí va a estar más económica en posteriores campañas, ya que como comúnmente lo hacen muchos catálogos en su precio de introducción, nos hacen ver que está muy barato porque su precio regular siempre anda dobleteando el precio. Por ejemplo, que nos decía que su precio regular andaba en 240, lo encontramos en 130, pero próximamente yo creo que hasta en 100 pesos lo vamos a poder encontrar en los catálogos. Así que si desean adquirirlo, pues ya saben, pero también recuerden que no lo hago con la intención de promocionar el producto. Fuller no me está pagando, es solamente entretenimiento. Y pues, ¿qué más les digo, hermosuras? Que es un aroma muy, muy rico, y si lo tienen, pues felicidades, porque hicieron una buena adquisición, muy buena adquisición. Y pues si no la tienen ni desean adquirirla, créanme que no se van a arrepentir. Y pues de antemano, muchas gracias nuevamente, hermosuras. Nos vemos, se me cuidan. Bye, bye.